Mi nombre es Ambrosio Aguado, soy uno de los socios propietarios del restaurante Lardi. Lardi es el primer gran restaurante de Madrid. En Madrid, en 1839, había mesones con bancos corridos y se comía cocido, cordero y prácticamente todos los días lo mismo. Lardi se importa de Francia y es el primer restaurante en España en el que se come en mesas separadas con manteles de hilo y, como se decía entonces, con precio fijo. Precio fijo quiere decir con carta en el que cada plato tenía su precio. Emilio Lardi viene de Francia y encuentra este edificio en el que estamos, recién construido, y Lardi se instala en él, instala primero la tienda en la planta baja con acceso a calle y es deslumbrante, y poco después en los pisos superiores monta un restaurante que, como digo, es el primer restaurante, el concepto moderno de restaurante que tenemos de Madrid. La pastelería está tal cual se fundó en 1839 por Emilio Lardi y conservamos, habiéndola adaptado a exigencias de frío, etc., pero conservamos los mostradores y las alacenas igual que en su fecha de fundación. Aquí tenemos el croquetero famoso. Este croquetero se prestó para el rodaje de 55 días en Pekín, por ejemplo. Y aquí tenemos el samovar caliente para el consomé, que es una de las cosas típicas de Lardi desde hace ya dos siglos, desde finales del siglo XIX. Esta tienda, este lugar, fue de los primeros en los que se admitió que las mujeres vinieran solas a alternar. Entonces venían, se servían consomé y luego pedían una copa de jerez o de vermú y cogían aquí croquetas, hojaldres y tomaban el aperitivo. Lardi fue el primer lugar de España en el que se hizo el autoservicio y se tomaba el aperitivo. La decoración de la tienda y la decoración de los salones, de los comedores que ahora veremos, la encargó el hijo del fundador, Agustín Lardi, a Rafael Herrero. Rafael Herrero fue el padre de María Guerrero, la famosísima actriz de teatro, y era un ebanista, un decorador, un interiorista, diríamos ahora, el más prestigioso de Madrid en esa época. Decoraba los palacios de Madrid y realizó toda la decoración de Lardi, que hoy vemos todavía intacta, y también, y es muy famosa, la fachada exterior, que es de madera de caoba traída de las Antillas y es la que también perdura ahora mismo. Y aquí tenemos el samovar frío, que ahora es una cosa que no tendría excesiva importancia, pero hay que situarse en mediados del siglo XIX, cuando no había electricidad y por lo tanto no había frío artificial. Entonces a lo que se recurría eran a pozos de nieve. En la cueva, en la bodega del edificio, había un pozo de nieve. En invierno, cuando nevaba en las calles, se metía la nieve en capazos apaladas, se prensaba, se ponía arpillera encima. Y en verano esto tiene un depósito en el que se colocaba hielo, nieve, y el agua que lo rodeaba salía helada. Y claro, la sorpresa en un Madrid a 30, 40 grados en verano, entrar en un local lujoso y que abrieras un grifo y saliera agua helada, pues era por lo menos sorprendente. Este es el salón principal de Lardi, también llamado isabelino, por el estilo, es estilo isabelino, romántico, y es el principal salón de Lardi. Aquí, aparte de funcionar ordinariamente como restaurante con mesas separadas, es donde se han producido los principales acontecimientos por el tamaño de Lardi. Aquí se han celebrado grandes banquetes. Lardi es un restaurante fundamental en la historia de Madrid, sobre todo del siglo XIX y el primer tercio del 20. Luego también, pero luego la oferta en Madrid lógicamente se ha diversificado.
Estamos ante un cuadro de Federico Madrazo, que fue el principal retratista del siglo XIX y le hizo este retrato a don Emilio Lardi. Emilio Lardi fue el fundador del restaurante. Era un francés suizo, sus padres eran suizos, había nacido en el cantón de Neuchâtel, en el este de Francia, y aprendió pastelería en Besançon, muy cerca. Después se trasladó a París, es los datos que tenemos. Allí aprendió cocina, trabajó en un restaurante muy famoso de París que se llamaba Lardi, que era, quiere decir el intrépido. Ahí se formó y luego se instaló, se estableció en Burdeos y tuvo una pastelería muy famosa en los años 30, en 1830, en Burdeos. Allí parece que conoce al exilio afrancesado español, que habían salido huyendo de la España absolutista de Fernando VII, y no sabemos si pudo conocer a Goya, pero Goya estaba en esa época allí, y desde luego sí conoció a Moratín, a las hijas de la Eugenia de Montijo, es más que probable que conociera a Próspero Mérimée. Mérimée era un intelectual francés, escritor, viajero, había viajado por España en los años 30 y conocía y quería muchísimo a España. Y parece que Mérimée le dijo a Lardi, a Emilio Huguenin, que así se llamaba, que en Madrid ya habría posibilidad de negocio, habría público, habría clientela para montar un restaurante, una pastelería y un restaurante francés. Este es el Salón Blanco, también conocido como El Privado. Es un salón muy pequeño, para 6, a lo sumo 8 personas, y es el salón en el que funciona como privado, cuando alguien quiere comer sin ser visto, reserva este salón. Actualmente lo utilizan políticos, lo utilizan empresarios y gente que quiere comer eso en privado. Tradicionalmente ha sido el salón que utilizaban los monarcas españoles cuando venían a Lardi, un poco de incógnito, también sin querer ser vistos. Concretamente tenemos constatada la presencia de Isabel II y de Alfonso XIII. Y luego ya mucho más recientemente, pues aquí se falló, por ejemplo, curiosamente, las primeras 5 ediciones del Premio Planeta de Literatura, pues se fallaron, el jurado se reunía en este salón y emitía el fallo, que luego se daba a conocer en el salón grande. El primer Premio Planeta es del año 52 y se falla, se decide en esta mesa. Este es el salón japonés, sería la nota exótica de Lardi, máxime teniendo en cuenta lo que supone un salón así a finales o a mediados del siglo XIX en Madrid. Se llama así por la decoración, es un papel traído realmente de China, es el original, se conserva el original, un poco deteriorado, pero es el original, y es, como digo, está ambientado, el farol también es original, de estilo japonés, que bueno, pues la moda de fin de siglo del XIX del japonismo en Francia, en España y tal. Este salón funcionaba entre público y privado porque se puede instalar una mesa central como para 15-20 personas. Aquí, por ejemplo, Prim se reunía también para conspirar, y Primo de Rivera celebraba muchas veces los posconsejos de ministros, incluso llegó a celebrar aquí algún consejo de ministros y a realizar o a decidir nombramientos del consejo de ministros en este salón. Lardi nace en Madrid, como he dicho, en 1839, y como un restaurante eminentemente francés con cocina francesa, algo nunca visto en Madrid hasta ese momento. En Lardi se podía comer, aparte de menús enormes, como era en esa época, pero se puede empezar a comer el foie, el champán francés, caviar, salmón, poulardas, lubina, y durante muchos años la carta era esa, y la carta además era en francés, hasta que yo creo que, por suerte, un presidente de la Real Academia de la Lengua, que celebraba la comida anual, pues exigió que la carta fuera en lengua castellana. Con el tiempo, y ya en épocas de Agustín Lardi, que
era un magnífico restaurador, pero muy ligado a Madrid, se empezaron a introducir platos típicamente madrileños y que hoy en realidad constituyen los principales, los más famosos de la carta del Ardi. Hay anécdotas con los callos, con el cocido y en estos momentos pues el plato estrella del Ardi, a pesar de esta decoración y de este origen francés, pues es el cocido madrileño en tres vuelcos, la sopa, las verduras y los garbanzos y las carnes, y coronado o culminado por un plato francés que es el soufflé sorpresa, que es una reminiscencia del siglo XIX en Ardi. Pues Lardi es eminentemente un restaurante tradicional de Madrid, es un trozo muy grande de la historia de la ciudad, ha pasado aquí y por aquí, y aquí seguimos en la carrera San Jerónimo número 8, manteniendo la tradición, actualizándonos en determinadas cosas, como no puede ser de otra manera, y aquí estamos para que todo el mundo pueda ver cómo era un restaurante romántico de mediados del XIX.